Tengan todos muy buenas noches, estudiantes. Este día estamos iniciando nuestra cuarta semana y última. Es un gusto poderlos tener nuevamente. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Recuerden que el día viernes estamos dando por finalizado lo que es el curso de Excel Intermedio. Hoy iniciamos, creo que uno de los temas muy importantes dentro de este curso, que es tablas y tablas dinámicas de Excel. Vamos a iniciar con una diferencia de lo que, para los que han estado en Excel básico, que vieron tablas, y ahora la forma de poder trabajar tablas dinámicas dentro de Excel. Voy a tratar en estos 5 días que ustedes puedan comprender una forma bastante técnica a la hora de poder construir una tabla dinámica, porque no se trata solamente que ustedes realicen, porque la acción es muy fácil de poderlo hacer, sino que ustedes comprendan como muchas diferencias a la hora, en este caso, de construir, y que ustedes puedan darse cuenta en qué momento la información que nosotros tenemos corresponde para poder crear una tabla dinámica y cuando no. Además, vamos a estar viendo gráficos dinámicos y la misma información cuando corresponde crear un gráfico dinámico dentro de una tabla que ya tenemos en este caso creando. Quiero compartirles nuestra aula virtual y poderles indicar algo importante. Estamos ya en sección 4. Eso significa que tenemos nuestro examen final. Dentro de él, ustedes van a poder encontrar, creo que son 14 o 15 preguntas sobre todo lo que ustedes han visto a lo largo de este curso de información dentro de él. Este examen final tiene una ponderación del 40%. Quiere decir que esto les va a ayudar para esta semana a poder cumplir con el objetivo del porcentaje completo. Esto es un examen que todos deben de realizar. Les mencionaba que tiene preguntas correspondientes en este caso a lo que hemos venido viendo entre cada una de las semanas. Vean por favor que tiene 15 preguntas. Cualquier consulta que ustedes tengan sobre ella, con gusto ustedes me la pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Lo importante es que todos puedan sacar 10 y yo sé que así va a ser. Recordarles para los que todavía no han finalizado su progreso de sección 3 que se pongan al día, ya que ustedes finalizando el día viernes van a tener solamente el lunes y martes activo, si no es que solamente el día lunes activo el aula virtual para que puedan trabajar. Cerrándose para ustedes el aula virtual, ya no van a poder ingresar. Y si ustedes no completan el 80%, entonces lamentablemente no se les va a entregar el diploma. Entonces, yo quiero que todos los que han estado hasta este día conectados, los de siempre, puedan finalizar y puedan concluir y poder pasar a Excel avanzado. Yo creo que todos eso es lo que quieren. Poder en este caso pasar al último nivel que corresponde a Excel. ¿Cómo lo van a lograr? Pudiendo finalizar y viendo que su progreso tenga más de lo que es el 80%. El tema de este día o los temas de este día se van a ir dividiendo. Siempre vamos a hablar entre toda la semana de lo que corresponde a tablas dinámicas. Este día el tema sería la diferencia entre tablas básicas y dinámicas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Además de eso, tenemos nuestro foro de discusión número 16. Gracias a todos los que han participado en cada uno de los foros. Hoy nuestro foro número 16, la pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Esa sería la pregunta de este día. ¿Cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Esa es la pregunta que ustedes deben de responderme para cada uno de los foros o en este caso para el foro número 16 que tenemos. Voy a pasar nuevamente a compartir en mi presentación. Voy a pasar lista.
Les pido por favor, buenas noches, Miguel. Les pido por favor que puedan levantar su mano virtual, puedan contestarme por medio del chat o, en este caso, activar su micrófono. Adán Timoteo González. Presente, profesora. Gracias, muy amable, Ana. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Gracias, Elías. Giselle Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joanny Carolina Anzora. Presente. Gracias, José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivero. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, dos ejercicios muy diferentes. Uno que nos va a llevar una continuidad de lo que ustedes vieron en el básico de la parte de tablas. Y también para los que no han estado, poderles explicar un poco referente a esto para que ustedes puedan ver una diferencia. Y dos, trabajar un primer ejercicio sobre tabla dinámica. Al final tenemos nuestro foro siempre de participación, ¿cierto? Como objetivo general de sesión, identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. Saben que muchas veces consideran que pueden crear una tabla dinámica porque se han ido a ver un video tutorial, han ido a buscar videos en YouTube, y entonces de la forma en cómo lo presenta, y porque es una forma fácil, yo no digo que no es fácil crear una tabla dinámica, es muy fácil para esas nuevas versiones, creo que para la versión 97-2003 se complicaba un poco, y también vamos a ver esa forma de poder trabajar porque no quiero que dejemos atrás. En esa versión se trabajaba de una forma muy diferente, pero para las nuevas versiones nosotros ya tenemos un comando en sí que debemos de ir a buscar para poder crear tabla dinámica. Pero quiero referirme más esta semana a que ustedes puedan comprender que la información que tenemos y el crear una tabla dinámica es para que nos proporcione esa información verídica, informativa que nosotros queremos. No solamente porque tenemos la información, ah, bueno, voy a crear una tabla dinámica,
sino que saber qué es lo que nosotros requerimos dentro de esa carga dinámica y poder también saber expresar qué es lo que nosotros representamos. Entonces, ahorita importante reconocer los conceptos para que ustedes se puedan ir guiando mejor cuando ya nosotros estamos trabajando dentro de lo que sería las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla en Excel? Y vamos a iniciar con eso. Muchas veces consideran que la tabla dinámica es una tabla de Excel. Y son dos cosas muy diferentes. Que dentro de la tabla de Excel yo puedo crear una tabla dinámica, sí. Yo puedo crear una tabla dinámica, pero si yo quiero solamente incorporar información y crear una tabla de Excel, igualmente lo puedo hacer, sin la necesidad de que con ella yo tenga que crear una tabla dinámica. Entonces dice la teoría, miren, y por eso les he colocado un texto en negro. Una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas. Ya ustedes el concepto de rango lo tienen muy claro. Mediante el comando tabla que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de la columna. Si nosotros queremos eliminar filtros, ustedes saben muy bien la combinación de teclas que debemos de utilizar o el comando donde nos tenemos que dirigir para poder quitar esa acción. Pero en este caso creo que sale más fácil poderlo realizar con las teclas de función Control Shift E, que sería la combinación que nos ayuda a poder que no se muestre en este caso lo que serían los filtros. Ahora bien, miren, nosotros dentro de una tabla, y acá les coloco una imagen, nosotros podemos modificar, podemos introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos, ya ustedes ya saben qué es un formulario, el que nos ayuda a poder digitar mejor dentro de Excel. Esta segunda opción viene muy bien sobre todo si la tabla es muy grande. Saben ustedes que si usted sigue cometiendo el error de digitarme en fila hacia abajo, lo que tal vez pensemos que es como una plana, cuando nos ponían plana, si era la señorita está en casa, comenzábamos con la, y después señorita, señorita, y después el. No podemos trabajar de esa forma en Excel, porque entonces no nos va a brindar de una forma correcta la información que estamos proporcionando. Si, por ejemplo, miren como esta imagen que tengo acá, yo debo de colocar el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la dirección, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, yo debo de ir en orden y en fila, colocar el nombre, el apellido, el segundo apellido y así sucesivamente. Irme para la tercera fila y iniciar igualmente colocando la información. De esa forma, nos dice la teoría que nosotros deberíamos de digitar dentro de Excel. Erwin, con gusto, ya ahorita lo coloco su asistencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos tablas en Excel, también tenemos que saber esto. Debemos de saber cómo Excel interpreta el rango por medio de lo que ustedes ya conocen. Ustedes ya saben que si yo selecciono un rango y yo le coloco el nombre modificar, así es como yo lo voy a mandar a llamar. Igualmente, si nosotros dentro de tablas de Excel colocamos una función, cada una de las funciones que coloquemos, Excel le predomina un valor numérico. Y es por eso que quiero mostrarles esta tabla. Miren. Trabajar con tablas de Excel no solamente es poder seleccionar y crear, sino que también poder ver el funcionamiento que hace, porque lo que hace Excel es apoderarse de esa tabla. O sea, esa tabla ahora es mía y entonces trabajamos como rango. Si, por ejemplo, él a la columna A yo he identificado con mi encabezado de nombre, pueda suceder que este es el nombre de rango que le dé. Y yo al seleccionar, ¿se recuerdan cuando hicimos un ejercicio de rango que les hacía en este caso?
que al colocar o al guardar el rango y yo colocaba la función, automáticamente me lo tiraba en toda la fila. Esa misma acción que yo trabajé a pie, pude haber creado tabla de Excel y él automáticamente me hubiera dado el resultado en todo. Pero ya ustedes ya saben trabajar de las dos formas. Pueden trabajarlo, como les expliqué, para uno de los ejercicios que, si no me recuerdo, era con la función contar puntos. Sí, no. No me recuerdo con qué función fue que les expliqué un ejercicio así. Pero ustedes vieron que yo guardé el rango y automáticamente, perdón, fue con la función buscar U. Esa fue, buscar U. Y entonces al guardar el rango automáticamente me daba el resultado de toda la fila o de toda la columna. Igualmente acá eso hace. Pero las funciones están predeterminadas por un valor numérico. ¿Sabían ustedes que todas las funciones dentro de Excel tienen un valor numérico? Acá les enseño una pequeña tabla de las funciones que más nosotros trabajamos dentro de una tabla dinámica o dentro de una tabla de Excel, como promedio, contar, contará, max, min, producto, tenemos suma, desviación típica, desviación estándar, varianza. Entonces, estas funciones dentro de una tabla de Excel corresponden a un valor numérico. Por ejemplo, promedio es 101, contar es 102, contará es 103. ¿Se recuerdan que ya vimos el concepto de la palabra de la función contar y contará? Igualmente acá se tiene valor numérico en número de función. Tenemos, por ejemplo, suma, que creo que es la que los usuarios y yo me incluyo, es la que más nos aprendemos, que sería 109. Y así sucesivamente, al conocer estos valores que predominan en tablas de Excel como función, interpretamos y realizamos mejor. Una persona que no me conozca tablas de Excel, yo mejor le digo, no trabaje en él, porque entonces se va a llegar a confundir. Porque al realizar la función dentro de ella no se hace a pie como lo hemos venido trabajando, sino que ella agarra rango sobre el nombre que ella predomina, que en este caso serían los encabezados. Y de ahí crea en este caso resultado, igualmente como que yo hubiera ido seleccionando el rango de celdas y obteniendo el resultado que yo quiero. Pero acá no, lo hace por medio de esta acción. Ahora bien, miren, voy a pasar a compartirles mi libro de Excel. Y ahora vamos a iniciar. Pensemos que estamos haciéndolo de cero. Si usted ya sabe trabajar tablas de Excel, qué bueno, pero debo nuevamente refrescar un poco de cómo poderlo trabajar. Para poder trabajar tablas de Excel, yo puedo seleccionar todo el rango, igualmente está correcto, o posicionarme dentro de una celda. Recordémonos que dentro de Excel, la última columna y la última fila también hace referencia a que yo estoy, o como si yo estoy posicionado dentro del área donde he trabajado, porque se encuentra a la par. Después de la columna que sigue y después de la última fila que sigue, ahí sí ya no me va a tirar, en este caso, una acción. Entonces, acá donde yo me posicione, tengo dos formas para poder crear tablas. Una de ellas, estando en la pestaña de insertar del grupo de tablas, yo tengo tablas de Excel. Bueno, tengo tres formas diferentes de poderlo hacer. Esta que sería en la pestaña de insertar, grupo de tablas, en este caso, comando tablas, dos, que creo que es la que más se utiliza dentro de la pestaña de inicio del grupo de estilos. Acá tengo formato de tabla. En ella automáticamente yo puedo ir a decidir el formato que yo quiero dentro de la tabla. Si no llegara en este caso a tener un formato y llegara a tener, por ejemplo, coloquémosle acá, no espero que no se me quiten. Lo voy a venir para acá. Vamos a borrar el formato. Entonces, si yo, por ejemplo, lo tuviera de esta forma y me voy acá a esta acción, automáticamente, miren, lo que hace es seleccionar el rango completo donde se encuentra la información. Acá ya me coloco el chequecito que mis tablas tienen encabezado y darle a aceptar, automáticamente me va a colocar lo que sería el formato que yo le he colocado de tabla. Pero
Igualmente, manteniendo este formato que pueda suceder, que nosotros ya lo tengamos dentro del cuadro que hemos creado, podemos asignarle un formato de tabla casi parecido y al darle a aceptar, entonces, miren, se mantiene en este caso el formato que yo tenía, solo que ahora trabajando con tablas, ustedes pueden observar que se presenta una pestaña flotante, yo le llamo de esa manera porque ella va a desaparecer cuando yo no estoy dentro del área que tengo seleccionada como RAM. Automáticamente yo me posiciono en cualquiera de las celdas, ya tengo nuevamente el diseño de tabla. Recordémonos, importante, si no voy a ocupar filtros, lo hago con Control Shift L. Igualmente debemos de colocar un nombre a la tabla, ya que si Excel lo tiene por defecto de poderle colocar, nosotros igualmente tenemos que colocarle para poder ir llevando una jerarquía de todas las tablas que nosotros hemos creado y los nombres igualmente desde la 1, 2, 3 y así sucesivamente podemos acá orientar. Igualmente poderla mandar a llamar, porque al final acá lo que está creando y ustedes pudieron observar es un RAM. Dentro del grupo de herramientas, nosotros tenemos quitar duplicados, tenemos convertir rangos. Recordémonos que así como hemos creado ahorita la tabla que era de un rango normal y pasó a tabla de Excel, también tenemos tabla de Excel y poder pasar a un rango normal. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que ustedes en ese momento no están viendo ninguna diferencia. Pero, por ejemplo, fíjense, mire, me voy a posicionar acá en la celda A26. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer eso con un rango normal, no puedo. No me lo permite. Pero ya con tablas de Excel sí me permite poder expandir esa cuadrícula. Si dentro de esta tabla que tengo yo tuviera, por ejemplo, funciones, automáticamente al colocar o copiar la información acá que determina el valor numérico al cual puedo multiplicar o puedo estar trabajando con un operador aritmético, se crearía para todas las celdas automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en este caso con tablas de Excel. Cada una de la selección que acabo de realizar, quiero igualmente que ustedes puedan visualizar que el tamaño de mi tabla automáticamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo desplazo con la flecha que aparece en la parte inferior derecha desde donde finaliza la tabla, igualmente él va creando nuevamente el rango hasta donde yo he llegado. Entonces, igualmente yo acá puedo seguir colocando más información. Si, por ejemplo, no es mi deseo seguir colocando más información y acá cometieron el error de poder realizar o desplazarse hacia abajo, entonces igualmente yo puedo subir. Vean que llegué hasta la fila número 33, perdón, si me voy al diseño de tabla, a cambiar tabla, ya ustedes se pueden dar cuenta que acá me está llegando, perdón, hasta la fila número 32. Miren, las otras ya no se visualiza hasta dónde, porque yo he subido el rango. Y esta flecha que se encuentra acá dentro de esa celda final es la que me da a entender que yo puedo en este caso seguirme desplazando sobre lo que he creado. Lo único que voy a hacer acá en ese momento es eliminar para que no se me vayan confundiendo. Ya tengo acá, miren, mi tabla de Excel. Igualmente dentro de ella podemos convertir a rango. ¿Qué significa convertir a rango? Que cuando yo dé un clic acá y me aparece este mensaje que desea convertir la tabla a un rango normal y al decirle que sí, vean por favor que esa flechita, la cual me ayudaba a poderme desplazar para abajo aunque yo me encontrara en otra celda, ya no la tengo. ¿Por qué? Porque ahora este es un rango normal y me ha quedado exactamente con el formato que yo lo tenía anteriormente. Si yo hubiera trabajado con otro tipo de formato y otro color, igualmente al quitar el rango se va a mantener el último formato que yo he colocado. Entonces, esto es trabajar con tablas en este caso de Excel. Además de eso, miren, ya, perdón, ya lo incluí acá con clic derecho, podemos trabajar segmentación. Ustedes saben que las segmentaciones es como que yo estuviera trabajando con filtros. Por eso es que siempre me dicen, Vanessa, ¿por qué existe en este caso tres tipos de filtro? Porque sí existen tres. Está filtro normal, filtro avanzado y filtro de segmentación de datos. Esos son los tres tipos de filtros que tenemos dentro de Excel. Segmentación de datos va a aparecer solamente para tablas de Excel y para tablas dinámicas de Excel. Solo de esa manera podemos aplicar el tercer filtro. ¿Qué hace segmentación?
lo que hace es que yo pueda colocar una segmentación de una columna. Yo puedo irle a decir que, por ejemplo, quiero el producto Headband Casual y automáticamente él es el que va a aparecer. Le puedo decir que quiero Headband Button, Posh Poppy y automáticamente sobre la selección que yo vaya realizando, ya sea que lo haga con celdas no adyacentes, automáticamente va a salir solamente esa información. Ya no hago la realización de la acción como siempre hemos venido trabajando, donde lo aplicamos sobre lo que sería nuestro título, sino que creamos en este caso, trabajando con tablas de Excel, la parte de lo que sería segmentación. Además de esto, dentro de él nosotros tenemos diferentes opciones. Voy a trabajar con esto para poderles explicar. Quiero filas de totales de las últimas columnas. Quiero que vean que cuando yo me voy a opciones de tabla de estilo y al colocar filas en totales, automáticamente me aparece acá. Y ahora les hago una pregunta. ¿A qué creen que hace referencia este cuadro que se está posicionando acá abajo? ¿A un filtro o a una validación? ¿Qué creen que me está haciendo en este momento antes de desplazar para que puedan visualizar? ¿Creen que será filtro siempre o será una validación? Un poquito, Jessy, Una porque el partido validación. de ayer domingo. Exacto, es a una validación. ¿Por qué? Porque el filtro está dentro de lo que es mi columna y la validación se encuentra en la parte de afuera de lo que es mi celda. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos cantidades, lo que les decía. Yo tengo promedio, recuento, contar número, máximo. Por ejemplo, voy a hacer suma. Voy acá a desplazar y quiero que se den cuenta, miren, quiero que vean la barra de fórmula. Todas, todos, todos, lo que tenga que ver con tablas de Excel, me va a crear la función subtotales, en la cual dentro de ella, fíjense lo que está haciendo. Primero, ya saben ustedes que 109 corresponde a la función sub. Ya se los hice saber en el cuadro que les acabo de enseñar en mi presentación. Y vean que el rango que él tiene para poder crear, porque en ningún momento me está seleccionando el rango desde qué columna es esta, es la D, o perdón, C, no me está diciendo ni desde S2, ni C2 hasta C32, sino que me está pago. Entonces, quiere decir que él lo que creó fue un rango con el nombre pago. Miren, ahí al seleccionarlo, o al colocarme la palabra pagos, ahí está la selección que Excel ha hecho. Esto es referente a suma. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero trabajar acá con recuento? O sea, hay 31. Y si ustedes ven, ¿qué código me está dando? 103. ¿Por qué 103? Porque decía la presentación que 103 sería contará. Recuérdense que para la versión que estoy trabajando, que es la última, aparece en este caso recuento. Acá automáticamente va a realizar una sumatoria. Si ustedes están observando, en ningún momento me está dando la función, sino que todo, todo lo está realizando por medio de lo que sería los números de código que tiene cada una de las funciones. Entonces, ustedes pueden observar acá que automáticamente yo puedo cambiar acá la función, por ejemplo, cuál es el máximo, el número máximo, cuál código va a ser en este caso el 104. Y así puedo ir cambiando según lo que yo requiera. ¿Por qué? Porque dentro de tablas de Excel me permite o me orienta a poder trabajar en este caso esta acción. Dentro de las tablas de Excel, igualmente si ustedes ven, acá me da la opción para que dentro de esta tabla yo pueda crear una tabla dinámica. Por ejemplo, voy a crear una tabla dinámica de él. Lo único que debo de hacer acá es posicionarme, decirle que en la hoja de cálculo, que puede ser una nueva o una hoja de cálculo existente, quiero mencionarles que ya vamos a ir viendo cada una de las partes que corresponde a la tabla dinámica. Mejor solamente me voy a quedar hasta acá para que ustedes vean que igualmente dentro de lo que son tablas de Excel, nosotros también podemos crear o generar una tabla dinámica, dependiendo de una hoja nueva
dependiendo de una hoja existente o dependiendo dentro de la misma hoja donde tenemos la tabla de Excel. Entonces, esas serían las tres formas en las cuales también podemos trabajar tablas dinámicas de Excel teniendo creada una tabla de Excel. No sé si hay alguna consulta. Hasta el momento de lo que les he explicado, me dice por favor. Todo claro. Gracias, Sergio. Para los demás. Todo está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Nos habíamos quedado hasta acá. Ahora bien, importante. Conocer qué es una tabla dinámica. Dice la teoría que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, como aparecerán en una forma de resumen. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ello. No es solamente crear una tabla porque yo solamente quiero tener la columna B y C en vista, sino que es la que me ayuda a calcular, resumir y analizar datos. Y además de eso, me permite poder comparar. Por eso, acá, miren, en esta semana no solamente vamos a ver una forma básica de crear, vamos a crear tablas dinámicas dependiendo de otro libro, vamos a crear tablas dinámicas de dos tablas de Excel y vamos a crear tablas dinámicas referente a otro programa. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de poderlo hacer. Quiero mencionarles que me voy a ir desde este día a un nivel básico de tablas dinámicas. Voy a ir entrando a una parte intermedio y poderles mostrar un poquito del avanzado de tablas dinámicas, para que ustedes puedan realizar una comparación exacta de ello. Y además de eso, que ustedes puedan hacerlo de una forma completa y que sea, en este caso, como lo dice la teoría, interactiva y que se comprenda cada vez que creamos una tabla dinámica. Ahora bien, miren, nosotros dentro de la tabla dinámica tenemos términos que debemos de utilizar. En ella tenemos el campo de página, que es el campo que muestra un elemento de una tabla, los elementos de campo de página, que son los elementos que muestra el campo de página, el campo de fila, que son los campos con los datos dispuestos en fila, los campos en columna, que son los campos con los datos dispuestos en columna, el área de trabajo, que es la parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos, las etiquetas de campo, que son las que identifica el campo de fila y columna cuando estamos trabajando ya en lo que sería gráfico dinámico. Ya después vamos a ir viendo esa diferencia. Tenemos los campos interior y los campos exterior. Muchas veces dicen, pero Vanessa, ¿cómo reconocer esto? Dice la teoría que el campo interior es cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna. El campo más próximo al área de datos es el campo interior. Y tenemos el campo exterior. Dice que cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo de dato es el campo, en este caso, exterior más próximo. Perdón, más próximo. Entonces, dentro de todo esto que nosotros vamos a trabajar, el concepto de cada uno de ellos debemos de tenerlo presente en nuestra mente para poder identificar qué es lo que quiero. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer en una tabla de Excel? Poder identificar qué datos quiere y qué es lo que requiere dentro de ella. Poder analizar primero la información que tiene y poder comprender y entender. ¿Será que dentro de esta tabla yo puedo crear una tabla dinámica y se me va a ser más fácil poder explicar?
¿Será que resumiendo esta tabla dinámica voy a poder explicar mejor cuál es la información a la cual hay que darle prioridad? ¿Será que dentro de esta tabla dinámica que voy a crear me va a priorizar esa información que requiero? O sea, esas preguntas debemos de analizarlas nosotros antes de poderla crear. No solamente ir a ver el video, ah, ya sé cómo crearla y entonces la creo. Saben que Excel es tan amigable que igualmente me muestra diferentes opciones en las cuales yo puedo crear tabla dinámica. Aunque lo haga solamente con dos o tres columnas, pero ya con eso puedo llevarme o guiarme de cómo puede quedar la tabla dinámica para poder tener una información completa dentro de lo que quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces toda la información que nosotros colocamos, por ejemplo, direcciones, el número de casa, referente de un familiar, son campos adicionales que debemos de tener dentro de una tabla, pero no son requeridos cuando ya queremos formar una información coherente con cada uno. Si, por ejemplo, yo digo de cada uno de las personas que laboran en la empresa. Ahora bien, miren, para poder crear una tabla dinámica, lo único que debemos de hacer para estas nuevas versiones, desde lo que yo comprendo de 2010 hacia acá, hasta hoy, en la actualización que hizo de Office 2019 para acá, la 365, yo vi un cambio. Pero si usted está en versión 2010, en versión 2013, en versión 2016, creo que sigue estando según lo que voy a mostrarles acá en pantalla. Igualmente, el día de mañana voy a estar trabajando en otra computadora para que también ustedes puedan ver otra forma con versiones anteriores de poderla trabajar. Y así poderlos llevar encaminados a que ustedes puedan ver cuando nosotros tengamos diferentes versiones para poder crear tablas dinámicas. Ahora bien, miren, una nota que he colocado acá dice que los datos no deben tener filas o columnas vacías. Deben de tener un encabezado de solo una fila. Importante, aunque en la nota diga, y esto hace referencia a que no voy a tener una columna vacía, la voy a colocar en la tabla dinámica y exactamente no me va a dar nada, porque no tengo datos de información ahí en esa celda. Pero igualmente usted puede crear una columna adicional de colocar la información y poder ir a actualizar la tabla dinámica. Eso sí me lo permite. Nos vamos en este caso a la pestaña de insertar. Dentro de ella tenemos el grupo de tablas. Tenemos dentro de ella el comando de tablas dinámicas y automáticamente se va a crear este cuadro que les muestro acá. Esto es para versión de 2010 hasta 2016. Este era el cuadro que se muestra. Por eso el día de mañana voy a estar en otra computadora para que ustedes puedan ver con versiones anteriores. ¿Qué tenemos dentro de ella? Tenemos la selección de datos de la tabla o rango. Ya, yo quiero que ustedes ya comprendan por qué dentro de la ventana que se abre, yo tengo selección de tabla o rango. Ya ustedes, tabla sería la selección que yo voy a crear en ese momento, o sea, lo que yo voy a seleccionar. Y rango sería el guardado. O sea, el nombre que puede crearse dentro de tabla dinámica, se recuerdan que ahí le puse, permítanme qué dato, le puse al vendedor. Entonces, si yo, por ejemplo, yo colocara igual vendedor, entonces ya sabe tabla dinámica qué es lo que tiene que mandar a llamar, el rango que tengo de selección en esa tabla. Si, por ejemplo, yo guardo un rango normal de una tabla normal, igualmente lo puedo mandar a llamar. No hay excepción, porque al final yo lo que debo de colocar es un rango existente dentro de mi libro de Excel. Y tabla se refiere a la selección que automáticamente yo voy a crear, que es para el primer ejercicio que vamos a hacer este libro. Utilice una fuente de datos externa. Ah, quiere decir que Excel me permite poder mandar a llamar información, ya sea de otro libro o de otra base de datos de otro programa. Conociendo que dentro de Office nosotros tenemos diferentes familias, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, tenemos a Access.
Access es el programa de base de datos y quiere decir que dentro de esa base de datos nosotros creamos tablas. Igualmente nosotros podemos mandarlas a llamar para poder tener una tabla dinámica dentro de una hoja de cálculo. Elegir el dónde desea colocar la información. Excel me permite que yo no tenga ninguna hoja de cálculo existente y me genere una nueva hoja. Y dentro de ella poder crear la tabla de cálculo. O dos, hoja de cálculo existente. Ya tengo mi tabla, mi hoja creada con el nombre de referencia. Lo único que hago es darle clic, como lo dice acá la imagen, hoja de cálculo existente, ubicación, selecciono la hoja y después voy a ir a seleccionar desde donde quiero que aparezca la tabla dinámica. Damos la opción de aceptar y automáticamente va a aparecer. Dentro de la conexión que hace, y si ustedes ven, creación de una tabla puede crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos, lo que les acabo de decir, como otra fuente diferente a Excel. Igualmente podemos seleccionar una nueva hoja de cálculo y después usar en este caso los campos de tabla dinámica para poderla crear. Me voy a ir nuevamente para mi libro de Excel. Me voy a ir para la hoja creada que tengo de tablas y voy a iniciar este guía creando una tabla dinámica como muchas veces ustedes la van a ver en internet. Yo creo que hay pocos videos que muestra creando una tabla dinámica desde tablas de Excel. Por eso voy a iniciar de la forma que hace más referente, que es donde tenemos una tabla normal en la cual yo digité, cuadriculé, coloqué en este caso un formato, centré, coloqué en este caso un color de fuente a mi interesado. Y entonces desde ella yo voy a crear lo que sería mi tabla dinámica. Acá mencionarles que es importante saber cuál es la información que hace referente a la tabla dinámica que quiero crear. Yo tengo que entender que yo tengo vendedores, tengo productos, tengo pagos, tengo zona, tengo fechas, tengo bancos. Si ustedes ven acá, los bancos no están ordenados, tengo un número de remesa. ¿Cuál de toda esta información es la que va a hacer que yo pueda crear una buena tabla dinámica? Saber que la referencia de esta información por ser una tabla dinámica va a cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque todo lo que está en columna puede pasar a fila y todo lo que está en fila puede pasar a columna. Así como cuando nosotros hacíamos el pegado especial y decía que los pegados especiales nosotros podíamos trabajar con transponer. Igualmente dentro de una tabla dinámica, esa acción hace Excel internamente, transponer. Si yo le digo que la referencia está en columna, pero yo dentro de tabla dinámica le estoy diciendo que lo quiero en fila, o la referencia que yo tengo la tengo en fila y dentro de la tabla dinámica la quiero en columna. Todas esas acciones, y por eso se llama tabla dinámica, porque voy a colocar la información desde donde yo comprenda y entienda que se va a visualizar mejor. Ahora bien, lo único que debo de hacer es estar posicionada dentro de cualquiera de las celdas de mi rango. Voy a irme a la opción de insertar. Dentro de él me voy a ir a tablas. Yo quiero que vean que ahora para la versión que estoy utilizando en este momento, no así como la que les coloqué en la imagen de la diapositiva, cambio. Primero porque igualmente tengo tabla o rango. Esto va a hacer referencia al nombre de la hoja, como ustedes pueden observar. Me hace una vinculación y me coloca absoluta tanto las filas como las columnas. Ahora solamente tengo que elegir hacia dónde quiero llevar mi tabla dinámica. Quiero mencionarles que ahora para poder trabajar sobre otra ubicación, desde donde tengo que mandar a llamar las tablas dinámicas, y lo voy a hacer acá para que ustedes puedan ver, no debo de darle clic acá, sino que acá hay una flecha de indicador, y entonces acá yo le puedo decir desde una tabla o rango que ya tengo creada, o desde datos externos de origen, que es lo que me sale ya posicionado en versiones anteriores. Pero para esta nueva versión no. Al darle acá, lo único que hace referencia es para poder crear dentro de mi libro de trabajo.
Yo le voy a decir que quiero una hoja de cálculo existente. Me voy a pasar para la hoja de tabla dinámica. E importante acá, miren, y hago una pausa. Les he venido mencionando que cuando nosotros posicionamos algo dentro de una hoja de cálculo, siempre, siempre debemos de dejar de 2 a 3 filas, porque donde posicionemos la tabla, ahí se va a quedar y no va a poder usted movilizarla porque no es una imagen. Yo le voy a decir que lo quiero en la fila 3, siempre debe de pensar. Si, por ejemplo, yo solamente me posiciono, desde ahí va a correr mi tabla dinámica. Entonces, siempre, siempre debemos de pensar la ubicación desde donde lo queremos. Si usted va a ser referente a la información o alguna información adicional en la primera columna, entonces pásese para la columna B y posiciónese desde donde usted va a iniciar. Dejando 3 filas o 2 filas, yo puedo desde acá ya crear más filas si eso es lo que quiero, pero si yo me posiciono desde acá, ya no cuento con más filas. Las cuento hacia abajo, hasta donde termina mi tabla dinámica, pero hacia arriba no. Entonces, para no estar realizando acciones de estar eliminando o tener que hacer otras alternativas, entonces mejor no. Desde ya pensamos desde dónde la queremos. Vean acá que hace referencia ahora a la hoja que ya tengo existente, el signo de admiración hacia abajo y la celda desde donde quiero que se cree la tabla dinámica. ¿Qué debo de hacer en este momento? Darle a aceptar. Ya estando acá, yo le llamo a esto cajón, porque lo único que hace es realizarme el cajón de la tabla, no así creármela de una sola vez, porque la decisión que voy a tomar acá ya es mía. ¿Cuáles son los campos que dan prioridad a la tabla que tengo? ¿Cómo lo debo de colocar para que se visualicen? ¿Qué pasa cuando ya tenemos la tabla dinámica? En la parte de las pestañas se crea una pestaña flotante llamada Analizar tabla dinámica, que es la que tengo ahorita abierta en mi cinta de opciones, y dos, diseño, para poder colocar el diseño que de mi preferencia. Por defecto aparece este diseño que es azul claro, por defecto. Después podemos realizar todos los cambios, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa en lo que sería mi tabla o en la pestaña de analizar tablas? Primero, nombre de la tabla dinámica. Esto es lo que aparece como nombre por defecto. Así como cuando abrimos un libro de Excel que me aparece como libro 1, igualmente dentro de las tablas dinámicas aparece como tabla dinámica número 2. Yo puedo eliminar todo el nombre o puedo colocarle, en este caso, una referencia después de el nombre de tabla dinámica. Ya acá ya tengo mi nombre y si ustedes ven automáticamente en este cuadro, se ha creado. Dentro de este campo de tablas dinámicas, igualmente yo tengo otras opciones generales que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Tengo las opciones de insertar igualmente segmentación, que ya esto pues, ustedes ya lo saben trabajar. Insertar escalas de tiempo, igualmente me determina en este caso sobre la información según cómo el contexto que yo tenga dentro de la tabla, así puedo ir creando cada uno de ellos. Tengo el grupo de datos, el cual me ayuda a actualizar. Puede suceder que en mi tabla ya se incorporaron 5 filas más, 2 columnas más, una columna adicional. Entonces, yo no debo nuevamente de crear o eliminar la tabla y volverla a crear, sino que para eso tengo el grupo de datos que me ayuda a actualizar. Para mí, y así es en la forma de cómo yo comprendo y entiendo, para mí actualizar y actualizar todo creo que hace la misma acción, porque lo que hace es permitirme actualizar toda la información. Si yo solamente le diera actualizar, lo que hace es que me actualiza exactamente. Si yo agrego una columna, igualmente se va a agregar en los campos de tabla. Y si yo le doy a actualizar todo, igualmente me va a agregar esa columna adicional que yo tengo. Acá igualmente podemos cambiar los orígenes, la misma acción que yo voy a realizar acá en este caso a pie. Tenemos las diferentes acciones para poder borrar, para poder seleccionar, poder mover en este caso la tabla dinámica, que sería las alternativas que tenemos si no hemos dejado filas o columnas. En esta acción de campos de herramientas,
Igualmente nosotros podemos crear relaciones en ella. Para este caso, con la información, porque todavía no se ha creado, aparece en este caso de inhabilitado. Tenemos la versión de herramientas, la cual, el grupo, perdón, de herramientas, donde puedo crear gráficos dinámicos y puedo crear también tablas dinámicas recomendadas, lo que les comentaba al inicio, usted me permite. Si yo no sé qué hacer con esta tabla, entonces puedo tener una sugerencia donde Excel me da diferentes opciones de tablas dinámicas. Eso creo que lo vamos a estar viendo ya el día viernes. Y tenemos diseño para poder realizar todos los cambios que nosotros vemos. Dentro de las tablas dinámicas podemos crear subtotales, totales generales, diseños de información, filas referentes, en este caso, más abstractas sobre la información que tenemos. Podemos rellenar filas con bandas. Yo creo que esto viene de la versión 97-2003, donde toda aquella información importante ahora para estas versiones ya aparecen las bandas, y es por eso que acá tenemos diferentes tipos de diseño. Y si, por ejemplo, yo proporcionara la más oscura, igualmente ella me va a representar banda más oscura sobre la primera columna y la primera fila, y las demás en este caso me las va a orientar como más claras. Ya poco a poco vamos a ir viendo cuando ya estemos hablando de diseño. Entonces, ahora bien, miren, vamos a trabajar acá la información que tenemos, y voy a comenzar acá con la primera información, que sería pago. ¿Qué va a pasar en la representación de pago? Toda cantidad de valor numérico siempre, siempre se va a ir para la opción de campo de valor, porque él representa para cualquier función que yo quiera colocar dentro de este campo. ¿Qué pasa en este momento? Automáticamente me va a realizar una suma. Pero dentro de él yo puedo irme a la opción de configuración y puedo decirle que para esta tabla dinámica quiero un recuento, quiero un promedio, quiero un max, quiero un min, quiero un producto, y así sucesivamente puedo ir cambiando a la función que requiera. Yo me voy a quedar en este caso siempre con suma, y es la primera que me va a aparecer. Ahora bien, voy a colocar banco. ¿Qué ha sucedido en este momento? Si ustedes ven, no me representan los 10 bancos agrícolas que tengo, ni los 10 bancos, ni cada uno de ellos, sino que me representa cada uno de los bancos. Y me da un total. ¿Por qué? Porque dentro de las tablas dinámicas yo voy a tener totales generales entre filas y total, en este caso, en columna. Yo no lo requiero en fila, lo voy a colocar en filtro. ¿Qué va a suceder? Que se va a posicionar en la parte superior. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar producto. Producto está representado por muchos Heckler-Botos, por muchos Heckler-Casualidad y sucesivamente, pero si ustedes ven, se muestra de esta manera. Por ejemplo, para esta primera información que estoy realizando ya en estos campos de filas, filtros y valores, ya representa una tabla dinámica. Ya me está representando el total que corresponde a cada uno de los productos que yo tengo acá. Pero voy a colocar algo adicional sobre toda esta información que tengo. Yo voy a colocar en este caso zona. Y si ustedes ven, yo zona la puedo representar en lo que sería cada una de las columnas. Pero si ustedes ven, voy a cerrar ahorita este campo, se va a mostrar de esta manera. Esa sería la opción que me muestra para lo que sería ya rellenando completo lo que serían mis campos de tabla dinámica. Entonces, si ustedes ven, tengo ahora ya producto, tengo pago que se referente en este caso a las sumatorias por cada uno de los departamentos, tengo lo que corresponde en este caso a zona y tengo lo que sería el número cada uno de los bancos. Podría realizar acá un cambio y pasar en este caso productos a lo que corresponde a columnas y zona a lo que representa en este caso filas. Y si ustedes ven, tengo otro parámetro de vista de lo que representa la tabla dinámica. Yo considero que de las dos formas, en este caso que les acabo de demostrar, yo creo que me quedo con la primera opción. Porque quiero representar en este caso cada uno de lo que representa el producto y saber qué ha sido la cantidad del número de remesas que se han efectuado en cada uno de ellos. Voy a presentar en este caso igualmente en el filtro que he colocado y quiero que vean acá, miren, que
Realizando la selección de todo, puedo decirle que no quiero a este banco ni tampoco a este. Por eso el filtro. Porque entonces lo que va a hacer él es filtrarme sobre la información que tengo acá, la vista que necesito. Puede suceder que dentro de los bancos que están acá solamente requiera uno. Y entonces, ¿qué va a hacer mi tabla dinámica? Me va a representar sobre cada una de las cantidades lo que representa por el banco que yo tengo acá. Y si yo requiero nuevamente todo, lo único que hago es nuevamente realizar la selección o quitar en este caso la selección. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mostrarme automáticamente, perdón, mostrarme automáticamente, así sería, mostrarme automáticamente toda la información. Esto es lo que representa una tabla dinámica dentro de Excel. Poder saber la orientación en su momento de los elementos que va a conformar mi tabla dinámica, cuál es la información primordial dentro de ella, cuál es la que no requiero dentro de la tabla dinámica para que se pueda en este caso mostrar. De esta tabla que nosotros tenemos acá, con toda esta información, vean cómo se ha reducido para lo que corresponde ya a mi tabla dinámica. Manuel, con gusto, ahorita voy a colocar su asistencia, permítanme. Manuel. Ya ahorita. Con gusto, ya está su asistente. Muy bien, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Ha quedado claro. Gracias. Para los demás. Ha quedado claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces esto es lo que representa la primera parte de cómo poder trabajar lo que sería una tabla dinámica. Acá podríamos hacer muchos cambios, eso lo vamos a ir viendo en el proceso que vayamos viendo en cada día de la semana para que ustedes puedan ir incorporando y poder también realizar. Recuérdense que dentro del aula virtual está lo que es un libro que igualmente ahí la docente explica la forma de poder trabajar las tablas dinámicas. Ustedes pueden descargar, si nunca han trabajado una tabla dinámica, los invito a que puedan realizarlo. Voy a tratar de irles colocando ejercicios en lo que es el libro Excel, no como tarea, sino que para que ustedes también vayan trabajando sobre los ejercicios que les voy a ir colocando y tal vez podamos ir haciendo comparación de cómo usted trabaja esa tabla dinámica y cómo en este caso yo la he trabajado. Creo que entre todos los ejercicios que les voy a colocar, hay uno que ustedes me van a ayudar a hacerlo, donde van a ver la información. Entonces, no se lo voy a colocar el día de mañana, sino que entre el miércoles y jueves, para que ustedes analicen y ya cuando estemos ya en clase, ustedes me puedan decir cómo trabajar esa tabla de Excel, cómo poderla hacer tabla dinámica, cuáles serían esos datos importantes que se pueden crear ya en la tabla dinámica y que se pueda formar en este caso pues un valor en el cual nosotros queremos representar o que se pueda visualizar de una mejor manera. Entonces, si no hay ninguna consulta, quiero pasar rápidamente a compartirles nuevamente mi navegador. Recordémonos que tenemos un foro de participación. Ya ahorita ya estamos en nuestra última semana. Para el foro de ese día que representa el número 16, dice, ¿cuál es la diferencia de tabla de Excel con tabla dinámica? Esa es la pregunta que tengo para este día. Espero que todos puedan participar. Ya vimos el concepto de tablas, ya empezamos a ver también el concepto de tablas dinámicas. Entonces, invitarlos para que cada uno de ustedes pues, pueda dar respuesta a la pregunta del foro número 16. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Recordarles, por favor, de no faltar a las clases. Ya esta sería la última semana. Y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Feliz noche para todos.
Feliz noche. Feliz noche. Noche.